Este 9 de febrero se abrió de forma oficial la oportunidad para que los niños y niñas que en este momento tienen 9 años accedan a la vacuna contra COVID-19 aquí en Pérez Zeledón. Durante estos días se vinieron aplicando a menores de esas edades como un plan remedial ante la ausencia en los vacunatorios, pero la apertura oficial fue desde este miércoles. Exactamente, se invita a todos los niños de 9 años, 9, 10 y 11, que la vacuna está disponible en los puestos que se han divulgado, ¿verdad? Para que puedan acudir con toda libertad con su tarjeta de vacunas, su librito de vacunas y acompañado de alguno de sus padres, por supuesto. Las autoridades de salud definen como lenta la aplicación de segundas dosis en esta población infantil. Veamos los datos. En 11 años se han aplicado 762 dosis y 203 en segundas dosis. En 10 años, 563 primeras y 10 en segundo. De 8 y 9 años, 315 y 398. Y en segundas dosis, solo 4 y 6. En 7 años, no registra segundas dosis, con 323 primeras dosis. En 6 años, 234 primeras y solamente 3 segundas. Y en 5 años, 222 primeras y una segunda. Recordar que el esquema es de 2 dosis, que es importante que se les anota en el carnet o en el librito. ¿Cuándo les corresponde la segunda dosis? Que es importante que acudan para en realidad tener la protección adecuada. Entonces, recordar esa segunda dosis, muy importante, si no quedaríamos incompletos. Y es que hasta el momento, la respuesta en los vacunatorios en cuanto a la dosis para los menores sigue siendo por debajo de lo esperado. Hemos tenido del grupo Meta, ¿verdad?, una respuesta no adecuada o no esperada. Entonces vamos ahí poco a poco, sin embargo se ha aprovechado para vacunar niños de menor edad, pero sí esperamos que vaya mejorando esa respuesta de los padres. Con este panorama, ¿qué se puede esperar con el ingreso a clases la próxima semana? Podría complicarlo desde el punto de vista de que de ahí, si los niños van a estar en las escuelas, no podrían acudir a los puestos, entonces este es el momento de aprovechar, sin embargo habría que revisar otras estrategias diferentes en caso de que ya se baje la edad más oficialmente. Este jueves 10 de febrero habrá vacunación infantil en el Polideportivo, Salón Comunal de Palmares, Evaiste Rivas, Salón Comunal de San Ramón Sur, Evaiste San Andrés y en el Evaiste Cajón de 9 a 2 de la tarde.